Este lunes, las autoridades de salud dieron inicio a una nueva jornada de inmunización contra la influenza, destinada a personas de 50 años a más. Se trata de la quinta jornada que se desarrolla a nivel nacional y tiene como meta culminarse el 10 de diciembre. Las dosis a aplicarse son 30.000, con lo cual se estarían ampliando las dosis ya recibidas contra la influenza a más de 1 millón de nicaragüenses. Con respecto a la jornada de vacunación contra el COVID-19, según el último reporte, avanza en un 63% de la población de 2 años en adelante. Además, la vocera del gobierno ya se refirió sobre la nueva variante que mantiene una alerta a las naciones del mundo. Compartiendo las notas sobre salud, hoy iniciamos la jornada de vacunación contra la influenza, la jornada también de desratización. Y podemos decir también que ya casi estamos en el 77% en el avance de cumplimiento de vacunación voluntaria en la población mayor de 30 años y más del 63% a la población en general de 2 años hacia la edad adulta. Y en estos días en que el mundo vive el temor de una nueva ola, pero no solo una nueva ola, sino también una nueva expresión de coronavirus que ha llenado de preocupación a la Organización Mundial de la Salud y a los gobiernos del mundo. Pues aquí estamos empeñados en conservar nuestra salud, en cuidarnos, en continuar aplicando las medidas y en vacunarnos. Vacunación voluntaria que va alcanzando ya, gracias a Dios, esos números que hemos indicado. Las dosis contra la influenza que buscan proteger a personas vulnerables se aplicarán a nivel nacional en todos los puestos y unidades de salud, al igual que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.